Hola. Buenas tardes. Saludarles, vénganse. Vengo hoy con un doble o triple propósito. El primero, el estar visitando la Fundación Beltrones, que pues ya ha logrado alcanzar metas de atender cerca de 180 mil mujeres en Sonora, a las cuales les ha realizado un estudio de mamografía o un cervicuterino, con lo cual hace una detección oportuna de cáncer en cualquiera de estos dos, de estas dos instancias. Y 180 mil estudios hablan de una atención a cerca de 125 mil mujeres sonorenses que han tenido la oportunidad de conocer directamente y el mismo día si tienen algún problema de este tipo. Quienes hemos vivido en carne propia lo que es el dolor de tener en un familiar que ha tenido cáncer o de mama o cervicuterino, sabemos no nada más lo doloroso que resulta para una mujer el tener esta enfermedad, sino lo grave que es el que la familia viva sus consecuencias. Por eso la detección oportuna de cáncer debe ser toda una cultura que evite que las familias sonorenses, las familias mexicanas, sufran mayormente las consecuencias tanto físicas, sociales, económicas y médicas a las que se sujetan cuando esto sucede. Venimos también en esta oportunidad a donar, de parte de mi hija Silvana, cerca de 10 pelucas que también quienes hoy están sometidas a tratamiento para poder librarse de este mal que es el cáncer, pues han perdido momentáneamente lo que es el pelo y de sus cabezas, que posteriormente, con el favor de Dios, pues al librar la enfermedad volverán a tenerlo de manera natural. Pero por lo pronto estas pelucas también, que están hechas de donaciones de amigas de Silvana, que pensaron que era la mejor forma de hacerse presente solidariamente con quienes han sufrido este problema, pues servirán para que en el proceso de tener nuevamente su pelo natural, pues tengan el pelo natural de quienes saben que deben de ser solidarias con quienes están sufriendo la enfermedad. Hemos ya procedido a la donación de las mismas pelucas y posteriormente, al terminar esta rueda de prensa, iremos a visitar las clínicas móviles que existen en Sonora, una de ellas en Hermosillo, para físicamente corroborar que estén dando el servicio de calidad que, por cierto, supervisa la Secretaría de Salud. Esto es lo que hoy estamos haciendo aquí, y posteriormente pasaré a platicar con agremiados de distintos organismos del sector privado que están interesados en conocer buena parte de las reformas que estamos promoviendo en el Senado de la República. En los últimos años, este Senado, que alguna vez se consideró una instancia conservadora y solamente revisora
de lo que son las iniciativas de Cámara de Diputados, ha pasado a ser reformadora y promovido una serie de iniciativas que han prosperado y que le han puesto orden y rumbo al país. Iniciamos reformando en buena parte el régimen de pensiones, hicimos una reforma electoral que vino a responder a las inquietudes que había generado las elecciones del 2006 con un nuevo modelo de comunicación política. Hicimos una reforma judicial que se dio un plazo no mayor de 8 años para cambiar el régimen de acusatorio y que hoy está sumamente presionado como para que cambie a que sea una, en lugar de estar queriendo probar la culpabilidad de cada uno de ellos, entonces que tenga las garantías de inocencia. Y también hicimos una reforma a la Constitución para que se garanticen los derechos humanos, y hemos hecho una reforma a la Ley de Amparo para modernizarla y ponerla a la altura de las mejores del mundo. En el Senado también ya se tienen 2 iniciativas que estoy seguro que van a ser sumamente importantes. Una que es la iniciativa de reforma política y otra que es la iniciativa de reforma hacendaria que ha sido turnada a la Cámara de Diputados. La penúltima de ellas, la reforma política, es la que hoy está en la mesa de negociaciones. Estoy convencido de que hay un avance mayor del 90% de consenso en temas que vendrán a traer instrumentos de la democracia moderna para que el sistema político mexicano pueda avanzar con mayor certeza y que genere estabilidad política, crecimiento económico y empleo en el futuro. Esto es lo que estamos nosotros haciendo en el Senado de la República, y hoy venimos a platicar en buena parte con los representantes del sector económico en Sonora. Pero eso es lo que yo vengo a hacer, pero ustedes quieren saber otras cosas. Yo creo que las reformas no son de una vez y para siempre, y estas deben de venir acompañadas de actualizaciones que son necesarias a fin de que se adecuen a lo que son los nuevos tiempos. La reforma que iniciamos en 1991 con una propuesta para transformar a la UNISON dio resultados. Tan es así que la Universidad de Sonora creció, y creció a una velocidad impresionante en infraestructura y en calidad, en orden. Y por muchos años la Universidad de Sonora, que había conocido año tras año las huelgas, dejó de tenerlas. Y todos se dedicaron a trabajar y a estudiar. Y con esto Sonora salió ganando. Hoy es lamentable que volvamos a tener una huelga en la UNISON, pero creo que es la oportunidad otra vez de hacer un replanteamiento de la misma universidad con la vista puesta en el siglo XXI, en el que ya estamos en este momento, y modernizarla. Las instituciones deben de modernizarse constantemente, y la UNISON no debe ser la excepción. No hay ninguna duda, México necesita una reforma laboral que actualice también lo que son las relaciones entre empresarios y trabajadores, pero esta jamás deberá de pasar por conculcar los derechos de los trabajadores. Este es el eje principalísimo de una reforma laboral que busca simplemente ponerse en niveles de competitividad para que México sea atractor de mayor número de capitales y con esto genere muchos más empleos que los que hoy tienen. Lo que le hace falta a México es crecimiento económico y empleo, y esto solamente se puede lograr con estabilidad y con competitividad. Las relaciones laborales, insisto, entre trabajadores y empresarios deben también de revisarse, pero nunca pasando por encima de los derechos de los trabajadores.
Es por ello que yo espero que en Cámara de Diputados, donde se está llevando a cabo esta revisión, lo hagan con una enorme responsabilidad y que lo que ahí concluyan pasará a revisión al Senado de la República. Hemos hecho un compromiso con los sindicatos que se encuentran inconformes con la propuesta de reforma laboral de no darle un fast track a lo que es la resolución que se lleve a cabo en Cámara de Diputados. Habremos de escuchar, en el caso de que se apruebe en Cámara de Diputados, a todos aquellos que tengan un argumento en contra de la misma. Y si es de atenderse, habremos de hacerlo. De lo contrario, habremos de intentar convencerlos a todos aquellos que, por cierto, no les gusta mucho la modernidad. He leído con atención todos y cada uno de estos cables que, en una relación entre dos países, sus representantes pues obligadamente tienen la razón de elaborarlos, enviarlos para poder mantener informados a sus gobiernos de lo que está sucediendo en alguna otra parte del mundo. Algunos de ellos tocan temas que no son ajenos a lo que se comentó en su momento en los medios de comunicación y recogen muchas de las suspicacias que hubieron de generarse en algún evento político. En el caso específico, yo no tengo conocimiento de que haya habido alguna negociación al respecto. Desconozco si las dirigencias de los partidos en ese momento en alguna ocasión se reunieron o pudieron llevar a cabo una conversación que hubiese terminado en una negociación. Entrar en materia en este asunto sería también prestarme la especulación. No obstante lo anterior, yo en lo personal estoy más que convencido que lo que pasó en el 2006 a lo mejor ni tan siquiera los embajadores de otros países pudieron comprenderlo. Y resulta sumamente sencillo. El PRI atendió la resolución de un tribunal electoral que, por cierto, surgió a propuesta del PRI para poder acabar, y ustedes se acordarán, aquellas fórmulas que ya se habían agotado desde el 88 de lo que era la autocalificación que hacían los congresos de las elecciones de diputados y senadores, y posteriormente el famoso colegio electoral que calificaba las elecciones del presidente. La recuerdo perfectamente bien porque a mí me tocó en 1988 como subsecretario de Gobernación asumir la Secretaría Técnica de la otrora Comisión Federal Electoral, que era la que ya no debería de existir, que organizaba las elecciones a nombre del gobierno y de la sociedad, pero que no daba transparencia ni equidad a la contienda política. Y por eso surgieron el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. Lo que sucedió en el año 2006 fue que muchos de nosotros que estuvimos involucrados directamente en la construcción de esas instituciones, el IFE y el TRIFE, tuvimos de respetar lo que ellos concluyeron. Y sobre todo el Tribunal Electoral concluyó que había ganado el señor Felipe Calderón. Muchos de nosotros estuvimos inconformes, pero acatamos la decisión. Eso a lo mejor no lo pueden entender muchos de los representantes de otros países en México. Esto habremos de revisarlo en diciembre de este año, antes de que en enero a más tardar se tome una decisión por parte de los partidos políticos de con quién van a contender. Yo he manifestado que estoy más que interesado primero en definir el proyecto y posteriormente en decidir mi participación. Pero quien se ha preparado toda la vida como para poder tomar decisiones en un país sin rumbo, no le interesaría participar. Y en ese caso me encuentro yo. Saludarles, vénganse.
Gracias.